Mi bonito México. País de bellos colores y paisajes y culturas sin igual. Este hermoso país de matices y sin sabores que se ubica en los primeros destinos turísticos del mundo tiene poco más de 123.5 millones de habitantes, de los cuales al menos 65.2 millones son jóvenes con menos de 29 años, de los cuales al menos el 52% de ellos no tiene estudios. Unos porque no quieren y otros pues porque no caben. En materia educativa de mucho se habla, pero pues poco se hace, así que hablemos de la falta de educación, de las malas propuestas, la reforma educativa, que ya no está, pero sobre todo del gasto que se hace para la educación. Memeitors, en México tenemos un grave problema, que a su vez se divide en otros muchos problemas graves. Para empezar, el sistema educativo en nuestro país pues no garantiza un acceso gratuito, laico, obligatorio, universal y mucho menos de calidad. Según el último informe sobre el estado de la educación en el mundo, con datos hasta el 2017, México se sitúa como el país con mayor proporción de adultos jóvenes sin estudios, donde la media está en el 15%. Sorprendentemente, también se reporta que México es uno de los países que más gasta en la educación. Al menos el 17% del presupuesto se gasta en ese rubro. Pero sí, así como lo están pensando, ese dinero no se va precisamente a los alumnos. México no llega a gastar ni $4,000 por alumno en toda su vida educativa, pero sí se puede gastar $4,000 millones de pesos en pagos de publicidad oficial, como bien Nuño hacía. Aurelio Nuño, ex titular de la Secretaría de Educación Pública, excedió en un 2,700% el gasto en comunicación oficial. ¡Vámonos! Desde la llegada del niño Nuño, se realizó un sobreejercicio de los recursos públicos de forma considerable. De 2014 a 2015, la SEP gastó 453 millones de pesos más, pese a que el presupuesto aprobado en el Congreso se redujo de 89.7 a 84.8 millones de pesos como parte de la brillante y genial idea de Nuño para promover el modelo educativo de la SEP. Pues sí se incrementó este gasto en el rubro de comunicación social de 5.3 millones de pesos en propaganda, que obviamente, y permítanme recordarles, no fuera en pro de la bonita educación. Mientras la media de gasto por alumno que reconoce la OCDE como digna es de $10,552 por alumno, Nuño se andaba gastando esa lanita, pero para promoverse en la presidencia. En aquel entonces, Nuño era uno de los candidatos que más sonaba para ser pues, candidato del PRI a la presidencia de la República. Imagínense nada más eso. Un mundo en donde Nuño hubiera sido el candidato. No les digo de ganar la presidencia, porque pues ya sabemos, pero nomás imagínense la campaña donde Nuño hubiera estado en lugar de mí. Sí le hubiera dado unos buenos cametazos. Entre él y Lady Coral, bueno, digo, Margarita Zavala, la neta es que no sé cuál hubiera estado peor. Pero bueno, volviendo al tema, ya sabemos pues que Nuño usó el dinero que era para mejorar la educación en sus asuntos personales. Y fue desperdiciar nuestro dinero por completo, pero ¿qué es lo que no sabemos? Lo que no sabemos es cómo se va a arreglar este desmadre, la neta. Para empezar, tenemos el presupuesto. El nuevo presupuesto que manda ahora sí el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo muchos recortes. Entre ellos, hubo recortes presupuestales a instituciones como la UNAM, la UAM y el Politécnico. De acuerdo con la nueva política implementada, se les está haciendo un recorte de más del 6% y obviamente se enojaron los responsables de las instituciones. Porque pues ya saben, ¿no? Van a tener que ajustarse a sus ganancias, así como van a tener que rascarle al presupuesto, un poquito. Mejorar la educación en el país significa usar el dinero para invertir y no para gastar. Diferencia abismal que muchos políticos no han entendido. Invertir significa hacer pequeños sacrificios en sus altos sueldos, en bajarle a los gastos en comunicación social y empezar a distribuir el dinero en las áreas que se necesitan. Y no se trata de usar la Secretaría de Educación Pública como su caja chica. Porque, señores, el gobierno estaba acostumbrado a hacer justo eso. Vayan a donde vayan. El presupuesto para fomentar la calidad educativa es la caja chica, donde muchos se valen para pellizcarle al presupuesto y empezarse a hacer ricos o promocionarse como Nuño. Lo peor de todo es que el dinero de los mexicanos es el que se pone en juego. No es el dinero que sale de la bolsa de las personas que están en el juego. Es el recurso que es para los niños que tienen sueños y metas, para que ellos tengan una oportunidad, para lograrlo. Se han jugado campañas con el dinero que se debería de invertir en más premios nacionales o internacionales de matemáticas. Este es el dinero que debería de invertirse para la investigación y la tecnología, no para pagar sus
despilfarros. Hoy la UNAM, la UM y el IPN se pelean por el dinero que les redujeron a sus presupuestos, porque obvio no van a seguir asignándose sueldazos. Pero ¿cuándo se pelearon por el dinero que no llegaba a los estudiantes? De ese sí, ni Pío dicen va. Llegaba a los institutos. ¡Renuncio! ¡Uy!